Noticia de último momento, recién leíamos que la FIFA le ha contestado la misiva al letrado Luis Mariano Rendón, el abogado que exigió que se investigue si hay algún trasfondo poco honesto en el partido que jugaron por eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el seleccionado peruano y el seleccionado colombiano. Luis Mariano Rendón, desde aquí, desde Rock and Pop Argentina, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, qué notición esto. Esto cambia la mirada, rompe las rotativas, rompe el PRODE, como decimos en la Argentina. Fuiste con esta carta exigiendo que se investigue, pero con mucha fe, poca fe. ¿Qué expectativas tenías? Contame un poco cómo fue el armado de esta exigencia de que se investigue qué pasó en el partido Perú-Colombia. No, yo lo hice con bastante fe, porque las normas del Código de Disciplina de la FIFA son bastante claras, en el sentido de que cualquier persona puede presentar denuncias respecto de hechos irregulares, antideportivos, de lo que haya sido testigo. Y yo, al igual que millones de personas, vimos la colusión que realizaron los equipos de Perú y de Colombia en la cancha del Estadio Nacional en el último partido de las eliminatorias, donde decidieron dejar de competir. Eliminar la competencia de un partido de fútbol, y el eliminar la competencia de un partido de fútbol, así como eliminar la competencia de un mercado, es un fraude, se llama colusión, y en muchos de nuestros países incluso está sancionado penalmente, digamos, cuando ocurren los mercados. En el ámbito del fútbol es algo muy similar, es un fraude. Luis, un fraude cometido en contra de Chile. Estamos hablando con Luis Mariano Rendón, que es abogado. Estabas en tu casa mientras estabas viendo el partido que se desarrollaba por eliminatorias, claro que sí, me imagino, no estabas en el estadio viendo el encuentro. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Te indignaste? ¿Te enojaste? ¿Qué sentimientos afloraron en ese momento? Sí, por supuesto, indignación, darme cuenta de que era posible que a través de una práctica completamente antideportiva se arreglase, se amañase la clasificatoria de un equipo, de dos equipos al Mundial. Bueno, uno con clasificación directa, el otro ir a repechaje. Mientras Chile jugó hasta el último minuto dando el todo por el todo para tratar de obtener algún descuento, tuvimos a nuestro arquero metido en el área del equipo brasileño. Bueno, producto de eso fue el tercer gol, digamos, pero eso marcaba la actitud, ¿no es cierto?, de estar entregado por el todo por el todo. Veíamos que en la cancha de Lima primaba el cálculo, la negociación inescrupulosa, y eso, por supuesto, indigna. Luis, ¿vos qué querés que pase? ¿Vos querés que Perú y Colombia queden eliminados, sean sancionados con una eliminación de la Copa del Mundo Rusia 2018? Bueno, en el caso de Perú está por verse si va a la Copa porque tiene la instancia de repechaje. Pero vos querés que sean sancionados, que se juegue un triangular, imagino un Perú, Chile, Colombia. ¿Cómo ves la salida? ¿Cómo ves la inclusión de Chile nuevamente? Porque me imagino que tu indignación cabe porque quedó fuera Chile. Claro, es una indignación porque se dejaba afuera a Chile y eventualmente Paraguay a través de un proceso fraudulento. Claro. Pero Paraguay, ¿por qué no presenta el código de disciplina de la FIFA? ¿Por qué crees que Paraguay no presenta este tipo de demanda? Porque tienen código. Bueno, no solamente Paraguay, sino que tampoco la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Ese es uno de los temas que tenemos acá, digamos, y con lo cual estamos emplazando permanentemente. ¿Por qué la asociación que debiese ser la titular principal del reclamo de un fraude cometido contra nuestra selección no lo está haciendo? Bueno, ahí entramos en toda el área oscura, en el mejor de los casos gris del fútbol, donde, por supuesto, no es solamente el deporte lo que importa, sino que también hay otras cosas. Los dirigentes chilenos, particularmente el presidente de la ANFP, es
también tiene cargos dentro de la CONMEBOL. Sí. Me imagino que ahí habrán temas de equilibrio político, de apoyo entre países que podrían verse perjudicados. Vamos, para entender un poquito en el marco, vos estás haciendo esta demanda, ¿sí? Estás haciendo una exigencia que se investigue. Vos sos abogado y te dedicás a qué rubro de del derecho en tu país. No, yo soy abogado ambientalista. Me he dedicado a la protección de la naturaleza. Claro. Pero obviamente, como cualquier abogado, soy capaz de entender cuando hay un determinado cuerpo de normas, en este caso un código de disciplina, y por lo tanto poder aplicar básicamente lo que ahí dice. Está bien, y está. Usa esas herramientas para presentar la denuncia. Está protegiendo los 22 troncos que lo dejaron afuera en el mundial. Escuchame una cosa. Para mí, ¿por qué todo por escritorio, maestro? Todo escritorio, que le sacaste los puntos a Bolivia, que querés entrar al mundial por escritorio. No entremos en esta discusión. No, es la verdad, apoyo es lo que yo siento bueno, yo. A ver. Toda Sudamérica está diciendo que vos querés ganar el mundial por escritorio. Yo te lo digo porque yo es la voz del pueblo, futbolero. Basta de escritorio, maestro. Aló, aló. Y sí, mira, simpático, papá. Simpático. Quien llega más por escritorio, en realidad es Perú. ¿Por qué? De los puntos ganados en la cancha. Pero ahora, los 26 puntos que tuvo Chile. Luisito, Luisinho. 24 en la cancha. Sí, ahora Luis, te voy a decir algo. Luis. El escritorio lo ha manejado mejor Perú. Gana un partido. Luchoni, te voy a decir algo. Luchoni, de todo el amor del mundo. Escuchamos tus alegatos. Ahora te voy a decir algo. Ustedes fueron los que quisieron arreglar con los brasileños para dejar afuera a los argentinos. Ahí está. Yo de esa no me olvido, Luisito. No me voy a olvidar de esa. Y te salió mal el Tocuén. El Tocuén te salió mal. Te salió mal. Te quedaste afuera. Y la vas a ver por la tele. Sí. Le. Afuera. Momento. Luisito, ¿qué tenés para decir? ¿Aló? Aló. Sí, le dejé de subir. No. Claro, no. Aló no se dice en ruso. En ruso se dice Holiev. 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 Bueno, a ver, pará. Ahora sí, hablando en serio. ¡Me cortaste! Nunca he visto un chileno más abajo.